Bueno, y seguimos en este encuentro de Nutrivida con ustedes. En este caso, quería seguir hablando, como lo hicimos en el programa anterior, del tema de la ansiedad y cuando la ansiedad nos produce tal estado que no nos deja ver nuestro horizonte y nos hace mover siempre las mismas fichas por una cuestión de costumbre, y cuando movemos las mismas fichas siempre tenemos los mismos resultados. Y en este caso que estamos hablando, cuando canalizamos la ansiedad con la comida, lo único que obtenemos son sensaciones digestivas poco placenteras, sobrepeso, obesidad, los problemas de hipertensión, de dislipemia, que produce estos estados de comer cualquier cosa, comer parados, comer ansiosos, cuando no identificamos qué es lo que queremos comer y comemos todo junto, cuando no disfrutamos de esa comida, cuando la comida, que es algo vital, se transforma en algo que nos enferma. Entonces, como les dije en el programa anterior, y vamos a seguir hablando de esto que yo les preparé, que este tipo de personas sienten la presión de bajar de peso y de muchas veces someterse a planes de alimentación extremadamente restringidos y que muchas veces se transforman en resultados nefastos. ¿Y por qué? Porque estos ataques de ansiedad vuelven cuanto más restringido sea el plan. Nosotros acá en Viandas Saludables tenemos uno de los planes que tienen que ver con la ansiedad, que se trata solo de batidos, pero que, bueno, usamos productos nutracéuticos, además de los alimentos naturales, que también ayudan a controlar esta ansiedad, y que lo hacemos en un periodo corto de tiempo, que es de solo 7 días. Esas personas que hacen planes muy restringidos de tomar líquido, tomar yogur, comer fruta durante días, después seguramente que vuelve la oleada de ansiedad, así como lo hace la ola y el mar, vuelve, y cada vez con más furor. Está en cada persona tratar de identificar si esa ansiedad es constructiva o destructiva, porque piensen que es normal estar ansioso, por ejemplo, frente a un examen, porque, o alguna entrevista laboral, porque, bueno, ese estado como de alerta nos conduce a estar como más atentos a donde nosotros queremos canalizar esa energía. Eso es una ansiedad constructiva, pero esa ansiedad, cuando se transforma en un problema, cuando es excesiva, cuando es mal canalizada, genera una sensación desagradable y que en realidad lo que produce es lo inverso que nosotros estábamos hablando recién. No nos permite pensar con claridad, no nos permite estar calmos, nos produce tristeza y síntomas físicos como, por ejemplo, migrañas, tensión muscular, especialmente en la zona de hombros, de columna cervical, trastornos digestivos, como yo les dije, molestos, muchas veces produce insomnio, complicaciones cardíacas, hipertensión, taquicardia, entonces
cuando no podemos canalizar estos estados de tensión, acudimos a recursos que nos enferman más. Esto muchas veces trae aparejado deterioros que nos hace tener problemas en el ámbito social, en el ámbito familiar e incluso en lo laboral, porque a veces uno lleva puesto toda una carga de tensión y no lo puede dejar antes de entrar a su lugar de trabajo. Yo estoy haciendo un curso de coaching que realmente, bueno, si bien lo practico intuitivamente, esto me lo reafirmó desde lo científico y no tanto desde lo empírico. Esto de poder, había un programa de televisión que decía limpiate, limpiate. Bueno, esto de poder sanearse, limpiarse de lo que uno trae de malo, porque todos tenemos nuestros problemas, cuando uno entra, sale de un lugar y entra a otro, sale de una reunión laboral tensa y llega a su casa. O a nosotros que estamos en salud nos pasa entre un paciente y otro. Un paciente que nos deja mal, que nos dejan conmovidos, que nos dejan preocupados. Y bueno, uno tiene que sanear, limpiar. Yo hasta muchas veces, ¿no? Salgo, tomo aire, el prana, antes de recibir otra persona, dejo entrar luz, hago mis respiraciones. Bueno, cada uno utiliza su técnica, pero uno no puede contaminar una cosa con la otra, porque es meter en la misma bolsa y al final el resultado es que siempre terminamos contaminando una situación buena con una situación mala. Seguimos hablando de ansiedad en el próximo bloque. Les voy a dar algunos tips como para quienes no pueden manejar estas situaciones. No se vayan. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, 25 años brindando servicio con un equipo humano que contribuye con profesionalidad y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, Tandil. Yeah. Vianda Saludable creó el primer sistema fast food saludable al paso. Único sistema fast food saludable, donde nutricionistas y cocineros especializados lo esperan para deleitar sus antojos y gratificarlo sin culpas. Avenida Bolívar 261. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Doctora Marcia Asturno. Dermatología clínica y estética. Nutricionista Silvia Roa. Cosmiatría Jorgelina Fernández. Dermatología especializada. Planes nutricionales personalizados. Fotorejuvenecimiento. Depilación de vello indeseado. Light peeling. Tratamientos faciales innovadores. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Brasil 113. Cuidemos nuestra visión desde niños en una óptica con garantías en sus productos. Óptica Ilusión, Serengeti, Quicksilver, Optitec. Marcas en anteojos para sol con la mejor tecnología para conducir, hacer deportes extremos y todo tipo de exposición solar. Óptica Ilusión, Avenida Santa Marina 762. Carnicería El Mago. Le brindamos 100% calidad. Envíos a domicilio. Carnicería El Mago, Marconi 1180, teléfono 449264. Granja Garvey, criadero de pollos de campo, venta mayorista en Tandil y la zona. Pollos de campo enriquecidos con omega 6 y omega 9. En viandas saludables, puede probarlos. Granja Garvey, naturalmente. En pollos, la mejor opción de comer sano.
Llame y haga su pedido al 02293-1560-7486. Frutería Flor y Sol, calidad de exportación, reparto a domicilio. Frutería Flor y Sol, de Oscar Machi, Uriburu 1378. En este segundo bloque yo les dije que íbamos a hablar de algunos tips que tienen que ver con la ansiedad y con la comida, ¿sí? Esto es un tema que le compete más a los psicólogos o a la gente que tiene que ver con salud mental, pero nosotros los nutricionistas en el consultorio a diario nos vemos obligados y estamos preparados también en cierta manera para darnos cuenta cuando alguien no puede manejar esta ansiedad y está contaminando un plan de alimentación, ¿sí? Entonces buscamos ayudas desde otras disciplinas y los tratamientos realmente que tienen un buen resultado muchas veces son multidisciplinarios. Algunos tips desde mi profesión de cómo resolver la ansiedad. Primero, tomar conciencia que tenemos un problema. Segundo, pensar antes de comer y preguntarnos, ¿tengo ganas de comer? ¿Cómo? ¿Porque quiero esconder un problema? ¿O cómo porque tengo hambre? Son preguntas que nos hacen alejar del acting, que es hacer algo sin darnos cuenta. Muchas personas me dicen, cuando me di cuenta ya había comido, ya no me había podido ni siquiera llegar al razonamiento cuando ya el acting había actuado. Por eso es bueno llevar un registro de la ingesta semanal. Yo eso se lo doy a los pacientes, que incluso, bueno, algunos se ríen porque yo les hago que anoten qué es lo que comieron de más y las caritas que tenían en ese momento, porque es una manera de poder conectar la mente con el corazón, con el alma, con la espiritualidad, como quieran llamar, con el verdadero ser, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, no solamente la cabeza, que a veces nos crea fantasmas que nos alejan mucho de nuestro centro. La actividad física en forma regular nos cambia el humor y canaliza nuestra ansiedad en algo positivo. Como yo les dije, estamos en una época de extremo calor. Hay mucha gente inconsciente que sale a hacer actividad física en horarios donde realmente son inapropiados. Ahora se extendió el horario, entonces es a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, pero realmente es una manera de dejar en el lugar esto de estas ansiedades mal canalizadas. Salir a hacer actividad física genera endorfinas y nos hace sentir mucho mejor, nos cambia el humor, cambia la energía y la vibración con la frecuencia que empezamos, no es la misma con la que terminamos la actividad física. Después yo lo que puse acá es identificar las situaciones gatillo que disparan la compulsión. Las más frecuentes son: comemos porque estamos aburridos, comemos porque estamos tensionados, preocupados, porque estamos solos o porque algo nos deprime. Entonces tenemos que identificar cuáles son esas situaciones gatillo. Y en esos momentos de descontrol, preguntarnos, ¿puedo comer algo más sano de lo que estoy a punto de elegir? U otra pregunta, ¿puedo esperar 15, 20 minutos o media hora más y poder llegar a la comida principal? Y por eso nosotros los nutricionistas recomendamos esto del fraccionamiento del día. El desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena y las colaciones. Capaz que si esperamos media hora más podemos llegar a una colación o podemos adelantar la próxima comida. Y entonces así estamos evitando este picoteo que nos lleva a
estas situaciones de sobrepeso, de obesidad, de sentirnos mal, de sentirnos culpables. Otra cosa que yo puse es trabajar a diario para erradicar los malos hábitos. Y estos malos hábitos a veces no los registramos. Por ejemplo, comemos de parado, como yo les dije antes, nos debemos sentar a la mesa. Tratemos de no picotear, tratemos de apagar la tele y apagar la computadora mientras estamos comiendo. Otra mala forma de comer es estar con el celular o dejarlo ahí en sonido o en vibración, pero estar atentos a ver quién nos llama. Estamos distraídos de lo que estamos haciendo, estamos distraídos de nosotros mismos y distraídos del entorno. Perdemos la reunión familiar. Servirnos una porción razonable en un plato mediano, ni muy chiquito ni muy grande, y tratar de no repetir esa porción. Llevar la comida a granel a veces hace que uno siga sirviéndose. Siempre es bueno dosificar en un plato razonable. Aprender a relajarse, a respirar profundo, a pensar en positivo. Y el otro día también un adolescente, yo le decía, bueno, pero ¿qué es lo peor que te puede pasar? A ver, y entre las dos estuvimos analizando y en realidad no le podía pasar cosas graves. Era su cabeza que traía fantasmas a su presente que en realidad no existían. Entonces me dice, no pude hacer esto, me traía su plan de alimentación por estos pensamientos que le estuvieron atosigando durante mucho tiempo, y cuando los analizamos en realidad nada grave le iba a pasar. Entonces buscar herramientas y técnicas de relajación hace que esos fantasmas que son enormes sean mucho más chiquitos y donde tengamos la chance de enfrentarnos. Ponernos metas cortas, pensar solo en el presente cuando estamos estresados hace que podamos sobrevivir a esas situaciones. Bueno, estos son algunos tips. No se vayan porque nos vamos a la reflexión final. Hasta luego. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 25 años brindando servicio con un equipo humano que contribuye con profesionalidad y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Sarmiento 963, Tandil. Yeah. Plan Full Control. Resultado rápido en 14 días. Cubre todas las comidas desde el desayuno hasta la cena. Plan rápido y efectivo en ciclo cerrado de 14 días. Incluye dos entrevistas con nutricionistas. Plan Full Control. Solo en viandas saludables. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Doctora Marcia Asturno. Dermatología clínica y estética. Nutricionista Silvia Roa. Cosmiatría Jorgelina Fernández. Dermatología especializada. Planes nutricionales personalizados. Fotorejuvenecimiento. Depilación de vello indeseado. Light peeling. Tratamientos faciales innovadores. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Brasil 113. Cuidemos nuestra visión desde niños en una óptica con garantías en sus productos. Óptica Ilusión, Serengeti, Quicksilver, Optitech. Marcas en anteojos para sol con la mejor tecnología para conducir, hacer deportes extremos y todo tipo de exposición solar. Óptica Ilusión, Avenida Santa Marina 762. Carnicería El Mago. Le brindamos 100% calidad. Envíos a domicilio. Carnicería El Mago, Marconi 1180, teléfono 449264.
Granja Gardey, criadero de pollos de campo, venta mayorista en Tandil y la zona. Pollos de campo enriquecidos con omega 6 y omega 9. En viandas saludables, puede probarlos. Granja Gardey, naturalmente. En pollos, la mejor opción de comer sano. Llame y haga su pedido al 02293-1560-7486. Frutería Flor y Sol, calidad de exportación, reparto a domicilio. Frutería Flor y Sol, de Oscar Machi, Uriburu 1378. Y bueno, para terminar este programa, pensemos que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y que lo que dejamos acá también va a ser único e irrepetible. Entonces, pongamos toda nuestra energía para dejar el bien, para hacer cosas que nos hagan bien a nosotros. Y cuando nosotros estamos bien, podemos hacer también mucho bien a nuestro entorno. Hasta un próximo programa.